Máxima Surreguieta en Rel Mulafken, así es el mapuche de Villa Mascardi que visitó con su familia. Máxima Surreguieta y la familia real de Países Bajos llegaron al país hace algunas semanas para pasar Año Nuevo en su propiedad de Villa Langostura. Al igual que todos los años. Sin embargo, para sorpresa de todos, lo novedoso fue la inesperada visita al camping Rel Mulafken, que la comunidad mapuche Love Wiritray maneja en la zona de Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche por la Ruta Nacional 40. La noticia fue comunicada el martes por Patricia Montenegro, integrante de la comunidad mapuche. La visita de la reina consorte y su familia sorprendió a todos, fue muy loco todo. No puedo decir nada, fue una visita más. Nosotros no le invadimos su espacio, explicó a medios locales. Fue una sorpresa, fue muy rápido todo, detalló Montenegro sobre la visita de una de las monarcas más influyentes y queridas de la región europea. Asimismo, contó que la visita al camping fue el 1 de enero. Respecto al momento en que ingresó la familia real de los Países Bajos, Montenegro confesó, cuando entraron no sabíamos quiénes eran. La comitiva despertó la curiosidad de las personas que se encontraban en ese lugar recreativo en una de las cabeceras del lago Mascardi. Las camionetas y autos ingresaron, pero sin ningún tipo de protocolo especial. De hecho, fueron personas que estaban en el predio que reconocieron a Surreguieta, contó. Cabe recordar que Máxima de los Países Bajos, su esposo, el rey Guillermo Alejandro, y sus tres hijas visitan con frecuencia la Patagonia, sobre todo, Villa Langostura, donde vive un hermano de la monarca. La comunidad Wiritray forma parte de las familias mapuches que trabajan en comanejo con parques nacionales. El camping tiene costa del lago Mascardi y del arroyo Fresco y está ubicado a la altura del kilómetro 2.014 de la ruta 40. El predio cuenta con fogones, sanitarios, proveeduría y salón comedor edificado de manera circular. Un tipo de construcción habitual en las comunidades mapuches, y otros servicios de los que disfrutó la familia real de los Países Bajos durante la tarde del primer día de 2023. Además tiene costa de lago y hay bajada de lanchas, por eso es un camping al que llegan muchos turistas y residentes con embarcaciones. Desde el camping se puede llegar al mirador de la Isla Corazón, en el lago Mascardi.